a todos en general. Les habla Cronos. Y ahora vengo con otro tutorial para ustedes. Ahora les voy a enseñar y cómo también, reparar o, como se debe de llamar, regenerar sus discos duros o, rígidos. Y se os voy a presentar, en este simple video. Corre video. Para empezar, el regenerador de disco duro, su función es reparar todos los daños físicos del clúster de todo el área del disco rígido. Además de eso, recupera también las divisiones que se crean dentro de una partición en el disco duro, este programa lo deja como nuevo. Además de eso repara todos los daños físicos de lectura de búsqueda, donde se encuentran los archivos, y el mismo disco no puede tener acceso a las mismas, pero con este programa regenerarás los daños cíclicos de la superficie, que impiden la búsqueda de los archivos. Además de eso, puedes usarlo en todo tipo de memoria extraíble como USB, y además en discos duros, externos. Y lo sorprendente de esto que es la regeneración, aunque tengas todos los archivos de todo el sistema operativo, y sin dañar absolutamente nada. Además, con solo que conectes cualquier dispositivo de almacenamiento, en la tabla madre, y lógicamente que corras el programa, entonces el programa reconocerá todos los dispositivos de almacenamiento que están conectados en la tabla madre. Ahora bien, siempre y cuando la tabla madre sea de un modelo nuevo, o para ser preciso, que tenga la opción de reconocer y reiniciar, desde las entradas, USB, y que sean ajustables desde la BIOS. ¡Ah! Pero eso sí, todo depende del fabricante de la tabla madre. Ahora bien, ya que les expliqué la función del regenerador de disco duro, ahora vamos a lo siguiente. Primero descargamos la imagen del disco que yo mismo lo subí, y que funciona para computadoras con lectores de discos compactos, tanto de escritorio, como también en equipos portátiles. Por cierto, este programa es la versión completa, y tiene mi propia licencia. Pero si ustedes desean saber más de este programa, pueden ir al sitio web de donde proviene el uso dicho programa, y que está en la descripción de este video. Ahora ya que descargamos la imagen del programa completo, vamos a ver un archivo así, que es todo el programa del regenerador del disco duro. Ahora lo podrás abrir con los siguientes programas, Nero, Magikisu, o Alcor 120, cualquiera de esos tres, es suficiente. Ahora ya que sacaste la copia en tu ordenador, ahora intentarás ver el contenido, y verás que contiene un blog de notas, y que tiene escrito lo siguiente. Reinicia tu ordenador a través de este disco, para iniciar el programa del regenerador de disco duro. Ahora dejas el disco compacto dentro de la unidad de discos, y a continuación reinicias tu ordenador. Antes que se reinicie tu ordenador, recuerda que lo que vas a hacer es iniciar desde el disco compacto, y no a través desde el disco duro, donde se encuentra tu sistema operativo instalado. Es decir que tendrás que ser muy rápido, y presionar el botón que hará que tu ordenador arranque desde el disco que dejaste adentro. En las computadoras como por ejemplo las Dell, el botón de arranque es F12. En las HP, es F9, o el botón Escape, o Salir. Pero en sí, para no tener ningún problema en el reinicio con el disco, solo vean cuidadosamente en la pantalla de la BIOS, qué botón se debe de presionar en el teclado, para poder iniciar desde cualquier dispositivo, pero en este caso, se tiene que iniciar desde la unidad de discos ópticos. Todo esto es muy parecido cuando se va a instalar un sistema operativo. Ahora que ya sabemos qué vamos a hacer, reiniciamos el ordenador, y seguimos los pasos siguientes. Se reinicia el ordenador, se inicia la tabla madre, y ahora presionamos el botón del teclado para ir al menú de arranque, y después vamos a seleccionar a la BIOS de la computadora que arranque a través desde el disco compacto, o como también, desde cualquier dispositivo. Y a continuación verán un ejemplo del regenerador cuando inicia correctamente. Corre video.
Este es el menú principal, y en el cual dice que el regenerador permite reparar los sectores malos y dañados, sin perder los existentes datos. Además funciona en discos duros con el archivo FAT, NTFS, y EXT3, etc. También puede usarse en discos que aún no se han formateado y sin particionar. Ahora en esta área de abajo dice, elija los discos duros que se han encontrado en el ordenador y que están listos para regenerarse. En este caso veremos un solo disco duro de 10 GB, que contiene una cantidad de sectores, y con su tipo de disco duro es ATA. En la parte de abajo, dice que se ha encontrado un dispositivo, y aún más abajo dice que presione cualquier tecla del teclado, para continuar, o Escape para salir del programa. Pero en este caso yo, presiono cualquier tecla del teclado, y aparece la siguiente opción. En la siguiente parte de la regeneración del disco duro, vamos a seleccionar el tipo de regeneración que se va a hacer en el disco duro. En este caso ya habíamos seleccionado el disco duro de 10 GB, con sus sectores respectivo, y más el tipo de disco duro que es ya segundamente mencionado, ATA. En la parte de abajo dice el tipo de regeneración que se va a realizar y los nombraré en sus respectivos números. En el número 1, tenemos analizar y reparar. Número 2, analizar, pero no reparar, y entre los paréntesis dice, solo mostrar los sectores malos. Y número 3, dice, regenerar todos los sectores de todo el rango, y entre los paréntesis dice, aun si no están malos. Y por último, presionamos el número en el teclado, que será la opción para que el regenerador comience a trabajar en el disco duro. En este caso yo voy a presionar el número 1. Ahora que presioné el botón número 1, veamos el siguiente cuadro, donde nosotros configuraremos el programa, desde donde va a iniciar el proceso de la regeneración del disco duro. Ya que elegimos la unidad de disco duro para analizar, desde un principio, vamos a seleccionar dónde será el inicio de la regeneración a través de los sectores del mismo disco duro. En este caso, escribiremos el número 0 para que comience desde allí a regenerar desde el principio del disco duro. Esto es opcional, ustedes pueden cambiar el número de 0 a otro valor numérico para que comience desde allí la regeneración. Pero en este caso, yo voy a escribir el número 0, y después vamos a escribir la siguiente letra alfabética, M, de megabit. Ya que escribimos la letra M, vamos a presionar Entrar para que comience el proceso de la regeneración del disco duro. Finalmente vamos a ver cómo es la regeneración. Veamos. Enhorabuena, el programa de regeneración ya se inició. En este caso vemos una barra grande que significa el tamaño de todo el disco duro, y en la parte de arriba dice la forma que se está empleando en la reparación. El cuadro pequeño de color blanco, significa que, el disco duro se analizó y no encontró errores, esto quiere decir que está, en un buen estado. En la parte de inferior izquierda, muestra lo que se ha analizado en total, y además se los detalla en un total de, sectores. Más abajo les muestra con detalles, la letra B, que significa, la cantidad de sectores en el disco duro que se encontró, dañado, y se los mostrará, en la barra de arriba en color, rojo. Y más abajo, la letra R, significa los sectores que ya fueron reparados, y aparecerán en la barra en color, verde. Todo el resultado saldrá en la barra de arriba, cuántos errores fueron encontrados con la letra, B, y cuántos fueron reparados con la letra, R. Además en la parte superior derecha, da una estadística de cuánto tiempo se tomará el regenerador en terminar el proceso, y como asimismo, cuánto tiempo se tomó en regenerar el disco duro entero. Pero bueno, voy a cancelar el proceso de regeneración, presionando la tecla, salí. Bueno, yo presiono el número 2, para ir a la estadística del programa, y seguidamente con el botón, Enter. Al final aparecerá, la estadística total de toda la regeneración del disco duro. Acá vemos todo lo que conforma el disco duro, en total en este gran cuadro. Acá vemos un pequeño cuadro blanco, que significa, todo lo que se analizó, y no encontró dañado, al disco duro, pero recuerden que fue cancelada la operación. Pero en sus casos, lo verán de la siguiente forma. El cuadro blanco que significa lo que está, en buenas condiciones. Y en algunas veces se les aparecerá, lo que fue reparado, con la letra R, y en color verde. Y también, lo que no pudo ser reparado, con una B, y en color rojo. Pero bueno, pongan más atención a la estadística de su disco duro, en esta, a ver.
Y bueno, para salir de la estadística de la regeneración, solo debemos presionar salir. Y aparecerá la última parte de la pantalla, de donde se muestran los creadores de este gran programa, y junto con su sitio web. Y por último, para salir de todo y asimismo reiniciar su ordenador, solo debemos presionar Control más Alt más Suprimir, y con eso salen del programa y del regenerador y reinician a la vez su ordenador, ya con el disco duro nuevo. Bueno, eso sería todo lo que es el regenerador. Pero antes, les voy a hacer una demostración cuando inicia y finaliza el regenerador el disco duro. Disfrútenlo. Ya que les he mostrado en este simple video cómo ustedes pueden reparar su propio disco duro, espero que les habré ayudado en esta forma tan simple. Y bueno, para aquellos que se aburrieron y saben de programación, acá en la descripción de este video les dejo la imagen completa del programa que se llama así, la aplicación de Hayrenbu City. Es la versión 9. Bueno, con este simple video y de esta forma me retiro. Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima. Adiós.